Ok, ¿qué creen? Ya tengo el nuevo Echo Pop de Alexa. Así es, la nueva forma en la que vamos a poder contactarnos con el asistente inteligente Alexa. Y es que muchos de ustedes sabrán que sí, Alexa o Echo tiene varios productos. Los más populares son el Echo Dot de quinta generación, que es el último que han presentado, y el Echo también de quinta generación. Son estas bolitas redondas que están súper bonitas. De hecho, acá tenemos una pequeña muestra, que es el Echo Dot 5. Es la versión redonda de los dispositivos con los que nos podemos contactar con Alexa. Bueno, pues han presentado lo que es esta nueva versión que se llama Echo Pop, que tiene cosas bastante interesantes. Vamos a hacer el respectivo unboxing primero de este producto, porque sí, lo quiero hacer con ustedes, y quería abrir esta cajita, porque quiero que vean esto. O sea, de verdad está increíble. Vean esta cosita. O sea, es literalmente el Echo Dot de quinta generación, pero partido a la mitad. Así es, no tenemos esa mitad que nos faltaría. Literalmente es la mitad del Echo normal, y ahora tenemos lo que es esto. Vaya, me gusta bastante, ¿eh? No les voy a negar, me gusta el diseño, está muy ligero, casi no pesa. Quiero probar la calidad de sonido para ver si es igual de buena que este dispositivo. Y es que a nivel diseño, pues sí, en efecto, ya no tenemos lo que es el aro completo ni en la parte inferior ni alrededor del dispositivo. Solamente tendremos en la parte superior aquí un pequeño LED que nos va a indicar absolutamente todo lo que haga el eco. Aunado a eso, tenemos tres micrófonos ubicados en la parte superior y tres botones. Ya no tenemos el botón para llamar al asistente, pero sí que tenemos el botón para subir el volumen, para bajarlo y también para mutear al asistente y que no nos vaya a escuchar si estamos nosotros hablando o mencionándola y no queramos que nos responda o que hable sin que nosotros se lo pidamos. Podemos presionar este pequeño botón. A un lado de eso, tenemos en la parte trasera lo que es la conexión, ya que tenemos también dentro de la caja lo que es el respectivo cargador. Su cargador es de 15 watts. También, al igual que los Echo de quinta generación, ya no tenemos el audio jack de 3.5 milímetros, pero sí que contamos con la conexión Bluetooth, que también puede ser muy interesante para muchísimos usuarios. ¿Cómo se configura? Pues tan simple como que simplemente saquemos el cargador dentro de su caja y nosotros lo enchufemos a este dispositivo. No tendremos que hacer gran cosa. Lo enchufamos. En lo que se va encendiendo el dispositivo y se pone en el modo de configuración, nosotros vamos a agarrar nuestro teléfono, ya sea Android o iPhone, y nos vamos a ir ¿a dónde? Vamos a buscar la aplicación que se llama Alexa. Esta es una aplicación totalmente gratuita, es una aplicación que tú puedes instalar en cualquiera de tus teléfonos, y lo único que tenemos que hacer es irnos a la sección de dispositivos. Ya una vez en la sección de dispositivos, al botoncito de la parte superior derecha que dice más, lo presionamos y nosotros vamos a seleccionar agregar dispositivo. Después vamos a seleccionar Amazon Echo y nosotros vamos a seleccionar qué tipo de dispositivo es. En este caso, pues es un Echo tradicional, un Echo Pop, y simplemente nos va a decir que si nuestro Echo ya está en color naranja. Para ello, nosotros ya al conectar el dispositivo ya nos apareció en este color, le damos a que sí y automáticamente va a buscar el dispositivo, lo va a encontrar, seleccionamos el dispositivo y en el caso de que nosotros ya tengamos Echos configurados previamente en el mismo hogar, simplemente se va a enlazar a nuestra red Wi-Fi y listo, lo vamos a poder utilizar. Ahora bien, en el caso de que sea tu primera vez, tu primer Echo, sí vas a requerir colocar tu red Wi-Fi para que pueda enlazarla a tu dispositivo. No te preocupes, coloca tus claves, no va a pasar absolutamente nada. Ahora bien, ya tengo aquí lo que es mi Echo configurado y de verdad que tengo muchas ansias de probar la calidad de sonido. Así que vamos a decir, Alexa, volumen 10. Alexa, Spotify. Vamos a ver. Aquí tienes Spotify. Ok, suena bien, ¿eh? Alexa, volumen 2. ¡Muy bien! ¡Wow! Suena inclusive... ¡Wow! Alexa, volumen 7. ¡Wow! Suena bastante bien. Ahora vamos a compararlo con el Echo Dot de quinta generación. Vamos a probarlo, el Echo Dot de quinta generación. Así que, Alexa, Spotify. A nivel calidad de sonido, ya pude ya compararlos y en efecto, la diferencia principal es que el Echo Dot de quinta generación tiene una mejor calidad de sonido, se escucha bastante bien, tiene muy buenos altavoces, la verdad es que lo hace muy bien en ese sentido. Y si quieres reproducir ya sea música, donde quieras
buenos graves, buenos bajos. El Echo 2 de quinta generación va a ser bastante bien. Ahora, en el caso del Echo Pop hay algo peculiar. La calidad de sonido está más que nada enfocada en el tipo de música donde los graves predominan. Así es, los graves es el principal fuerte del Echo Pop. Si tú eres fanático de música en donde los graves predominan, creo que esto te va de maravilla. Lo hacen muy bien en este sentido. A nivel sonido creo que tienen también la misma potencia. En ese sentido no hay grandes diferencias. Creo que tienen la misma intensidad. Y para una habitación, inclusive para toda una sala, un comedor, no vas a tener problema para ambientar el lugar. La verdad es que en este sentido lo hacen bien ambos productos. El tema es que si quieres la mejor calidad de sonido, pues tendrías que irte por el Echo Dot. Si no te preocupa tanto la calidad del sonido y te prefieres ir por otro tipo de productos, perfectamente te puedes ir por el Echo Pop. Es más económico y pues también te va a ofrecer una buena calidad de sonido, aunque no la mejor que tendríamos, por ejemplo, con el Echo Dot. Fuera de ahí, prácticamente son los mismos productos, ambos responden muy bien. Y ya vieron, la configuración es igual de simple que todos los productos Echo. Entonces simplemente ven aquí ustedes las diferencias. Ahora tenemos lo que es esta pequeña iluminación por acá, que creo que no está nada mal. Me gusta que sigamos teniendo diferentes colores. Me gusta esta sensación, este tacto que le han puesto a los asistentes Alexa. La verdad es que muy bien, ¿no? O sea, de verdad lo hacen excelente y creo que en ese sentido no hay nada que repelarle a los productos de Amazon. Y nosotros podemos llamarlo Alexa y automáticamente nos va a escuchar. Alexa, cuéntame un chiste. ¿Ya viste El Señor de los Anillos? Sí, pero no le compré ninguno. Alexa, cuéntame otro chiste. Hoy te traigo un chiste con mucha chispa. ¿Cómo se despiden los químicos después de una entrevista de trabajo para un laboratorio? Ha sido un placer. Y bueno, a ver, por ejemplo, Alexa, ¿dónde está mi teléfono? Vamos a ver si llamando a Alexa desde el teléfono de Ari. Ahí está, estamos recibiendo la llamada. Muy bien, ahí está la llamada, sí la estamos recibiendo en nuestro teléfono. Vamos acá a contestarla, ¿no? Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, se escucha bien, ¿verdad? ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Excelente. Excelente. Muy bien. El enfoque principal del Echo Pop es que tú lo puedas colocar en tu habitación. Entonces, sí, si tú tenías esta intención, si tú querías colocarlo en tu habitación, creo que es una muy buena opción. Ahora, recordemos el precio, porque estamos hablando de un producto que parte de $9,999, aproximadamente $50. Sin embargo, les reitero que en muy pocas ofertas lo pueden conseguir a un precio mucho más económico, que puede ser de $700, aproximadamente $35, lo cual también parece un precio más económico para el Echo Dot de quinta generación, el Echo Dot con reloj o el Echo tradicional también de quinta generación. Creo que es un gran producto. Si tú no quieres gastar mucho y quieres incursionar en el mundo de los asistentes inteligentes, creo que esta podría ser una de las mejores opciones. Y el Echo Pop está genial, está bastante cool y lo puedes encontrar en diferentes colores. El enlace te lo dejo acá abajo en la descripción de este video. Yo soy Eric Montaño, SQTV, y nos vemos hasta